Bendecimos a mi Jesús y le damos muchísimas gracias por la nueva oportunidad de estar compartiendo con nosotros. Yo creo que hoy va a ser un día muy especial porque el Señor nos revelará un secreto, nos dará secretos para alcanzar el éxito. Estamos viendo una serie de la vida del hombre más rico del mundo. Estamos viendo cuáles son sus secretos y bueno, nosotros también queremos llegar a ese nivel de fe. Por eso desde aquí, desde Casa de Dios Barquisimeto, Venezuela, este fuerte aplauso es para mi creador y también para todos ustedes que hacen posible que este programa salga al aire. Casa de Dios les está esperando con los brazos abiertos. No te quedes con esta información, con esta charla. Ingresa a nuestra página web www.casadediolatinoamerica.com. Allí vas a conseguir mucho, pero mucho material de edificación para tu vida. Amén. A ver, ¿cuántos tienen sueño? Entonces estamos despedidos, hermanos. Vamos a descansar. No, mentira. Vamos a hablar y seguimos hablando de Salomón. Y bueno, que sean sueños buenos, ¿verdad? Esta tarde, mientras meditaba con el Señor, me acordé de una anécdota muy bonita que aprendí hace años. Eran dos compadres que se querían mucho, pero eran fanáticos al béisbol. Y bueno, los compadres, una de esas rascas, se dijeron: compadre, miren, hombre, ¿será que en el cielo hay béisbol, compadre? Porque si en el cielo hay béisbol, miren, nosotros vamos a ser los más felices del mundo. Ah, yo creo que sí, chico, yo creo que en el cielo hay béisbol. Bueno, vamos a hacer una cosa, compadre. Si alguno de nosotros se muere, el que se muera tiene que bajar una noche después de muerto y nos va a decir si hay béisbol o no. Listo, compadre, hicieron ese pacto. Bueno, pasaron los años, abuela, y uno de los compadres murió, hermano. Y bueno, lo velaron, lo enterraron, como a los 15 días siente que le están alando los pies, hermano, y resulta ser que el hombre se para y es el compadre. ¡Epa, compadre, qué pasó! Bueno, compadre, acuérdense que el pacto que hicimos, que si uno de los dos se moría, bajaba a la tierra, pues, y le decía si había béisbol en el cielo o no. Y le tengo dos noticias, compadre. Sí, sí, compadre, ¿cuáles son? Una buena y una mala. ¿Cuál quiere que le diga la primero? Le digo, no, dígame primero la buena. Bueno, la buena es que en el cielo sí hay béisbol. ¡Ay, qué bueno! Y la mala, te toca pichar mañana. Entonces prepárese que hay buenas noticias hoy en el nombre de Jesús. Los soñadores deben desarrollar una pasión por su sueño. Los soñadores deben desarrollar pasión por alcanzar su sueño. Dígale que está a su lado, ¿cuál es el sueño? Que te quite el sueño. Salomón era un soñador parecido al señor José. Ahora escúcheme. Un soñador debe saber lo que desea en esta bendita vida. El pionero de la industria automotriz y visionario Henry Ford dijo: todo el secreto de una vida exitosa está en descubrir qué estamos destinados a hacer y luego hacerlo. Usted tiene que descubrir por qué está aquí. Escúcheme, hay gente que nos visita, hay gente que nos está viendo a través de este programa, y una de las cosas que quiere hacer mi Jesús hoy con ustedes es descubrir para qué usted está en esta bendita vida. Hay gente que ha dicho: Dios mío, hago esto, no me sale bien, me meto por aquí. Escúchame, Dios te va a ayudar. Usted no está acá por casualidad. Proverbios capítulo 29. Los sueños no son solamente para los jóvenes, los adultos también podemos soñar. Es más, nunca es tarde para alcanzar su sueño. El señor Abraham alcanzó su sueño preciado a los 100 años. ¿Hay alguien aquí que tiene 100 años? No, ¿verdad? Entonces usted tiene más oportunidad que el señor Abraham. Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, la palabra, la sabiduría, es bienaventurado. Tres veces
feliz. Dichoso, feliz y afortunado es aquel que cumple principios de vida a través de la sabiduría. Dígale que está a su lado, esto está bueno y se pone mejor. Ahora escúchame. Sin profecía, sin un sueño, sin una meta, sin una visión, difícilmente puedes llegar a alcanzar el éxito. Antes de yo conocer al Señor, creí que mi vida iba a ser preso, muerto de una cirrosis, de tanto alcohol, de tanta droga. Perdí mi primer matrimonio, ya el segundo lo estaba perdiendo. Gracias, mi amor, por soportarme. Y yo también te quiero mucho. Sí, pues nosotros nos soportamos los unos a los otros. Luego que conozco al Señor, cambia mi visión, cambia mi panorama, pero debemos tener mucho cuidado. Yo recuerdo que como a los 2 meses yo dije, tengo que estudiar. Y fui para que mi apóstol, le dije, apóstol, yo perdí toda mi juventud, no terminé de estudiar, yo creo que tengo que estudiar. Y estas fueron las palabras de mi apóstol, no es el tiempo. Entonces, no todo lo que tú sueñes es de Dios. No todo lo que tú sueñes no es el tiempo. Escúchame. Yo me vine muy triste porque yo dije, pero ¿cómo no va a ser de Dios estudiar? Él no me dijo que no era de Dios, me dijo fue, no es el tiempo. Los sueños tienen su tiempo de cumplirse. Yo sé que entre mis pastores hay pastores que quieren ser pastores generales, pero no es el tiempo. Eso tiene su tiempo. Yo como su mentor, ellos como mi protegido, debo de velar para que sus sueños se den en su tiempo. Yo me vine muy triste y salí como cuando uno, el pastor le da un consejo y uno habla mal del pastor. Yo también hablé mal de mi pastor. Y yo, claro, como él no estudió y uno se quiere superar. Y yo todavía hablaba así. Y me fui. Uno que quiso estudiar como yo, él sí no hizo caso. Yo hice caso, pero como ese muchachito que lo mandaron a recoger la basura, abuela. Anda a coger, saca la basura que viene el aseo. No, mande a, anda a recoger la basura que viene el... Y le metieron un zapatazo y el muchacho se lo con la basura. Y la mamá le dijo, viste que ibas ahí. Yo voy, pero mi corazón sigue sentado allí. Entonces hay gente que obedece así, abuela. Ahí en ese tiempo yo obedecí así. Pero obedecí. El muchacho que estudió y que me invitó a estudiar con él, bueno, se apartó a los meses, abuela. Porque el ambiente no era el propicio para alcanzar un sueño todavía. Iba a estudiar con gente no cristiana, gente que después que pasara un examen iba a celebrar. Hoy le doy gracias al Señor porque tengo un mentor y los mentores catalizan los sueños. ¿Sabes qué es un catalizador? Es un acelerador. Yo soy un catalizador de sueño. No vaya a salir mañana diciendo, no, el pastor es que está viniendo Catalina. O catalizador. Sí, porque la gente a veces malinterpreta. No, él se está rebuscando, montó una compañía Catalina. Escúchame, la gente que tiene sueño algún día llegará a ser muy poderoso. La gente que tiene sueño es apasionada y genera pasión. Yo genero pasión cuando hablo. ¿De acuerdo, mi amor? Salomón tenía una pasión de crear un magnífico y extraordinario templo para adorar al Señor. Ese es mi enfoque ahorita. Lo que me dijo el Espíritu Santo fue, no, este es para empezar. Después quiero que me hagas algo más mejor que dijo tu abuela.
Pero yo quiero la comodidad de la iglesia, de los niños, nuestra. ¿Sabes qué llamaba la atención durante 40 días y 40 noches al pueblo de Israel? Un tipo de 3 metros que solo con palabras tenía dominado todo un pueblo. Las palabras tienen poder. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Mejor dicho, el que disfruta hablando, algún día comerá de los frutos de lo que habla. Entonces, cuando empecemos a levantar la estructura, vamos a empezar a llamar la atención. Yo cada vez que ando con los grandes llamo la atención. Porque no es que yo soy chiquitico. Déjeme ven, no se me pone al lado, vamos caminando y le digo, ese tipo sí es grande. O son hijos míos, le digo yo. Dígale que está a su lado, los soñadores son grandes. Fue tan extraordinario que David no pudo edificar la casa para Dios, sino que fue Salomón. Porque Salomón desarrolló una pasión por su sueño. Quiero que voltee al que está a su lado y dígale, ¿tú sabes qué quieres en esta vida? ¿Qué deseas? Escúchame, ¿cómo quieres ser recordado en esta bendita vida? Mi abuela va a ser recordada como una mujer de oración íntegra. Me acordé de un chiste de Jaimito, abuela. Porque Jaimito se fue a confesar con el cura. Y el cura le dijo, dime, Jaimito, ¿qué es lo que os pasa? Y Jaimito le dijo, no, cura, vengo a confesarme porque yo le chupo las teticas a mi abuela. Jaimito, ¿estás loco? Me vuelven loco las de chocolate. Era que la abuela vendía teticas. ¿Y las de coco te gustan más o menos? Algo va a suceder esta noche. Mira, mira, mira. Jesús desarrolló su pasión por alcanzar un sueño que no era de él. Jesús tenía un sueño prestado, vela. Escucha, hay sueños que nacen con nosotros y hay sueños prestados. Por supuesto, hay que saber interpretar los sueños prestados, porque los sueños prestados son sueños que nos quieren colocar a nosotros cuando nosotros no queremos que ese sueño sea nuestro. ¿Me entendieron o no? Yo tampoco entendí nada. Como ese hijo que estudió derecho porque su papá es abogado y quería que su hijo fuera abogado y él quería ser malandro y no dejó cumplir su sueño. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en el buen sentido de la palabra, Jesús logró un sueño prestado. Porque si Jesús hubiese querido que ese sueño se hiciera realidad, claro, él luchó, abuela, porque era su papá. Pero en Getsemaní, que significa prensa de aceite, Jesús fue prensado en Getsemaní y salió la esencia de lo que era la prensa de aceite en Getsemaní. Allí en Getsemaní, Jesús, mira, abuela, fue tanta la presión que científicamente es llamado hematoidrosis. La hematoidrosis sucede cuando hay una presión tan fuerte que los vasos capilares se rompen. Por eso dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Jesús no quería morir en la cruz, abuela. Él dijo, si es posible que pase de mí esta copa, Señor. Pero como no contestó nada el Señor, su sueño tenía que efectuarse. Escúchame, hay gente que está pidiendo un sueño a Dios y está pidiendo confirmación y el Señor no le ha contestado nada. Estás en la prensa. Hasta que no saquen lo más vil de ti y lo expriman, tu sueño no puede hacerse realidad. Pero sigue trabajando por tu sueño. Apasiónate. Yo lo enseñé aquí anoche.
Tu meta debe ser resolverle un problema a alguien. El señor Henry Ford, abuela, iba a las haciendas preguntando a ver qué aparato tenían dañado. Por supuesto, no existía el motor de combustión interna, el motor de gasolina. Habían eran máquinas de vapor, relojes de vapor. El solo hecho de él colocar sus manos en esas máquinas, haciendo favores, intensificaba su pasión por alcanzar lo que él quería. Pocos entienden a los soñadores. El Espíritu Santo me dijo en estos días, te van a empezar a cuestionar, Hugo Mendoza, prepárate, porque te estoy llevando a un nivel superior. Ven, mi abuela también lo cree, ¿verdad, abuela? Ah, no, por ahí se animaron como 7, abuela. 14. 24. 32. 74. Escuche, este sueño no es mío, este sueño es de todos. Mira, cuando la gente está apasionada, no está pendiente del dinero, abuela. Y esa ha sido la bendita bendición de mi esposita y mía. Yo nunca he estado pendiente del dinero en este camino, nunca. Pero sí le voy a la gente por la calle del medio. Esto es así, así y así. Porque la gente tiene que aprender. Y el Señor me dijo, te voy a llevar por el mundo entero para que enseñes todo esto. Hay gente que no lo entiende y por eso no ha alcanzado el éxito. Por eso te voy a enviar a ti. Y gracias a Dios ellos no van contigo. ¿Tienes amor, pasión por lo que haces? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cuál es la meta que te estimula? ¿Cuál es la energía que te estimula? Y te para bien temprano para alcanzar el éxito. Los sueños no son fáciles de alcanzar. Nosotros los soñadores sufrimos. Pero quiero que me entienda en el buen sentido de la palabra. Como dice aquel famoso proverbista Gasparín, sarna con gusto no pica. La pasión es tan poderosa que el dolor no se siente. Y te lo voy a explicar de esta forma. Todos tenemos que hablar de un soñador si queremos hablar de sueños, ¿verdad? O si queremos hablar de sueños, tenemos que hablar de un soñador que fue el señor José. Que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuánto sufrió este hombre, abuela? Que pasó trabajo, pasó dificultades, historias que no están escritas en la Biblia. Estaba pasando por la prensa de aceite. A mí me han echado unos bromones, hermano, que dentro de mí, dentro de mi oración, yo digo, que yo cuando lo vea. Y cuando lo veo, abuela, lo abrazo y lo bendigo. Es necesario pasar por la prensa para sacar lo mejor de ti. Los grandes triunfadores, soñadores, aprendieron con el dolor. El dolor es una enseñanza para los que quieren soñar. Alcanzar sueños no es fácil. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber amor. No sé si estás allí todavía. Por eso es que no todos aprueban los soñadores y menos las personas que nosotros amamos. Cuando José sueña que se inclina el sol y la luna y los manojos, su padre le dijo, hijo, ¿qué comiste anoche? ¿Caraota con espagueti, mayonesa, aguacate, arepa frita, queso rallado y 6 huevos revueltos? Porque ese sueño no es de Dios. A veces ni nuestros seres queridos pueden entender los sueños de grandeza con que nacimos. Escúchame. Tú eres un soñador por naturaleza. El soñar en llegar a ser grande está dentro de ti. No son pajaritos preñados. Nació contigo.
Por eso es que usted dice, conchivichi, yo tengo unos sellos que son medio locos. Tú eres loco. Oh my God. Me llama mucho la atención de la vida de Henry Ford. Porque el sueño de Henry Ford era hacer un vehículo que cualquier persona lo pudiera comprar. Hasta la fecha, Ford es uno de los vehículos más económicos. Él trabajó en la Detroit Company, armando motores y haciendo motores. Pero en el garaje de su casa él estaba inventando otro motor. Es más, cuando él se atrevió a decirle a uno de sus amigos lo que estaba haciendo, lo cuestionaron. Y por ahí siempre sale en Facebook, en Instagram, que a veces no es bueno contarle los sueños a nadie, ¿verdad? Y se lo echan como a perder a uno, chico. No sé si estás allí todavía. En 1903, el señor Henry Ford organizó la Ford Motor Company y comenzó a producir el modelo T. En el primer año, la nueva compañía produjo 6,000 autos, pero 8 años más tarde producía más de 500,000. Además de eso, el primer vehículo lo empezó vendiendo en $850 y finalizó el vehículo vendiéndolo en $360. El sueño de Ford se hizo realidad. ¿Gracias a qué? A que sus sueños nunca tuvieron un interés propio, sino que su sueño era bendecir a los demás. Resolverle un problema a alguien. Los vehículos resuelven problemas. Mi primer vehículo, eso era para mí un Dios, hermano. Ya ahorita los carros, bueno. Tengo exactamente un carro. No, tengo muchos carros. Te va a ver mi oficina y va a ver los carros. En mi colección nueva de carros ahorita. Y tengo 2 helados en la casa. Mira que está a su lado y dígale, ¿ya tienes plasmado tu sueño en tu corazón? ¿Quién no recuerda a Henry Ford, hermano? Se montó en un Ford y está recordando a Henry Ford, hermano. Nunca trabajó por el dinero. Todo lo que ganaba, abuela, lo metía en su sueño. Yo recuerdo cuando compré mi primer carro, ya tenía la compra lista. Y Xiomara me dijo, Hugo, tú vas a comprar un carro y nosotros durmiendo en este cuarto. Yo la miré y se estaba poniendo verde. Le dije, claro, para mis discípulos. Hay que llevar gente para la iglesia. Hugo, pero nosotros necesitamos. Y fue y me acusó. Con el pastor. Le dijo, Hugo, se quiere comprar un carro, nosotros viviendo en un cuarto. Nos hace falta esto, esto y esto. Yo era más espiritual que ella. Y mi apóstol me agarró y me dijo, Hugo, lo que dice Xiomara es verdad. Tú tienes que primero tener tu familia cómoda y comprarle sus cosas, lo que ella necesite. Y cambiar ese colchón. ¿Recuerdan el colchón malandro? Xiomara contó la espalda rasguñada, yo hasta esa fecha comía uña. ¿Quién te rasguñó la espalda? Ese colchón que uno se mueve en la madrugada y parece que es quieto. Ay, yo pasé trabajo con ese colchón. Colchón
colchón no era viejo, tres utilizadas, mi tatarabuela, mi abuela me lo heredaron a mí. Tres veces lo han usado, tres generaciones. Ella tenía su sueño. Pero qué malo cuando la pareja no se pone de acuerdo con los sueños que quiere. Apóyeme, mujeres. Antes de la mujer dicen amén. Continuamos. Hay sueños que son de los dos. Y aunque el sueño es más sueño de uno que del otro, los dos deben trabajar en común para que se logre el sueño que desea. ¿Qué mujer no quiere su buena casa? Tu sueño debe llevar amor. Debe llevar beneficios para los demás. Con razón Jesús nos salvó, ¿verdad? Si su sueño lleva esos dos ingredientes, amor y beneficios para los demás. Si tu sueño tiene eso, téngalo por seguro que su sueño está más cerca de lo que usted cree. Dale un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos mucha energía, hermano, para invertir en nuestro sueño. Hoy usted aquí está invirtiendo el mejor de sus tiempos para alcanzar su sueño. Mi deseo en el nombre de Jesús es que usted hoy se vaya enfocado de este lugar, creyendo que su sueño va a ser hecho realidad. Ahora, yo empecé este mensaje diciendo que antes de conocer al Señor no tenía sueño y pensaba que iba a morir como cualquier adicto a drogas, como cualquier alcohólico. Luego que conozco al Señor, se abre mi entendimiento y empiezo a soñar con Él. No puede estudiar a los 2 meses de convertido, pero al año mi pastor me dijo: Hugo, ¿tienes en pie? ¿Quieres seguir estudiando? Sí, estudia. Y empecé a estudiar. Duré 5 años estudiando, hermano, teología. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por 5 años, hermano. Las únicas vacaciones que daban era 24 y 31. Yo me puse de salido porque había un 1 de mayo que caía sábado. Yo estudiaba sabatino. Y le pregunté al profesor: pues, ¿y el sábado hay clase? ¿Y qué día es el sábado? No, 1 de mayo. No, es que en el Evangelio no hay día del trabajador. Y todo el mundo empezó. Entonces entendí que para alcanzar un sueño no puedes estar pendiente de tu descanso o de tu deseo propio. Es más, la pasión es tan buena, abuelo, cuando hay un sueño, que hasta el sueño se te va. Yo me la paso aquí metido todos los benditos días del mundo. Igual que mi esposita, está el trabajo nosotros, todos los días del mundo. Desde la mañana hasta la noche. O sea, ¿qué fue lo que despertó eso en mí? Conocer a Jesús. Cuando conocí a Jesús como mi Salvador, inmediatamente abrió mi entendimiento y me dijo: vas a alcanzar tu sueño. Es más, hicieron la fiesta y todo, mi amor, ¿te acuerdas? Hicieron la fiesta y como yo he sido chinchero toda la vida: Hugo, no te vas a perder la fiesta porque tienes... No, tranquila, yo voy. Mire, yo agarré mi título y me fui. Pagué mi teléfono. ¿Qué fiesta y qué 8-4? Yo quería ir a eso. Y ahí lo tengo en mi oficina. 100 materias, hermano. Mi mayor nota fue 90 y pico. Nunca me aplazaron una materia. Presentaba 7 y 8 exámenes todos los sábados. Existía la computadora. Yo me gradué hace 18 años me gradué yo. Pero
yo no sabía manejar mucho eso y tampoco tenía para comprarme una computadora. Imagínate, tenía para un colchón menos para una computadora. Y escribía mucho, yo tengo muchas cosas escritas, por eso es que tengo muy pocos errores ortográficos, porque escribía los libros y los libros no tienen errores ortográficos. Pero lo alcancé y lo logré. Mis hijas crecieron, no podía divertirme los sábados, nada, desde la mañanita hasta la noche. A veces no tenía ni para comer, es más, en el segundo o tercer semestre iba a abandonar, ya no tenía dinero y llegó un ángel. Llegó un ángel, mi hermanita Lili, me pagó la carrera completa. No, usted no puede dejar de estudiar, tome, yo le pago la carrera y tranquila, no me debe nada. Entonces escúchame, cuando tienes un sueño y luchas por alcanzar tu sueño, va a venir alguien y te va a apoyar en tu sueño. Pues ese alguien llegó a mi vida, aparte de mi hermanita, hace 21 años. Jesús llegó a mi vida. O sea, hoy es el día de los que me ven a través de este medio y los que están acá, que si quieren ver su sueño cumplido, necesitan a alguien que les ayude en su sueño. Y es el autor de los sueños. Se llama Jesús. Escúcheme. El más interesado en que usted alcance su sueño, hasta más que usted, es Jesús. Si Él está dentro de ti, no estoy hablando de evangélico, de católico, de testigo, no, estoy hablando de Jesús. Si Él está dentro de ti, te garantizo que va a ser el mayor motivador para alcanzar tu sueño. Yo lo he enseñado desde acá, hay dos tipos de motivaciones, interna y externa. Las internas nacen con nosotros, las internas son de la abuelita, dése un postín. No he investigado esa palabra, abuela. Dése un postín, niño, usted lo va a lograr. Dése un postín, demuéstrele a su mamá y a su papá que usted vale mucho. Y yo lo voy a apoyar, tome para que se compre una culda. No, mentira. No, siempre me apoyó la viejita, chico. Siempre me apoyó. Hay que investigar eso, abuelo. ¿Un postín es qué? ¿Un esfuerzo? ¿Algo así? No, no. Despertame, abuela, ahí que está. No, mentira, abuela. No, mentira, abuela. ¿Ah? Ajá, te aguante la pela. Ahí está la viejita. Ah, darse importancia del verbo importante en qué. Gracias, abuela. Parece que mi abuela habla inglés, entonces no le entiende mucho. Ok. Entonces, si Jesús está dentro de ti, hermano, ¿Quién llegó aquí motivado, hermano? Nadie. Llegamos amargados, endeudados, afligidos, endemoniados. ¿Quién tiene pasión en esa condición, abuela? Y menos con ese poco de demonios que quieren matar a uno. Nadie tiene. No estoy hablando de las esposas ni de la suegra, los demonios que están dentro de uno. No sé si me entendieron. Cálmame, señor. ¿Copiaron o no? Entonces, cuando Jesús está dentro de nosotros, en el nombre de Jesús, empieza un giro en nuestra vida. ¿Sí o no? A mi esposa le gusta mucho la Navidad, hermano. Y mi esposa me agarró un día y me dijo, ¿a ti te pasó algo en Navidad? Ah, sí, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron en Navidad? Ah, sí, nada. ¿Algo te pasó? ¿Pero por qué? Porque tú no quieres la Navidad. ¿Pero quién te dijo a ti? Está bien, quiero la Navidad, le dije. Sí. Más pelea por eso ahora. A ella le fascina y yo, a mí me da igual, pues. Ella se arregla sus ventanas, su escalera, bueno, y hasta ahora estaba pensando, o sea, ¿cuántos metros había aquí allá? Me dijo. 2 kilómetros, le dije yo. Esos metros los voy a pagar soy yo. Y arma el arbolito y ven la ropa y la broma. Y yo como si nada. Yo con tal que esté la familia ahí, mi abuela orando, comiendo, una botella de cucuy, algo sencillo. Yo, tranquilo ahí. Ay, se me salió. No, mentira, echando broma. Pero escuche. A veces pasa eso porque
nos decepcionaron en un sueño. Yo no es que no la odio. Tengo rato. Sino que, mire, los 31, hermano, yo mendigué droga, arrodillado. Porque ya a las 10 de la noche yo cargaba una nota encima, sin dinero. Y me le arrodillaba a los íberos para que me dieran droga. Entonces mi esposa me dijo, tú tienes que decir qué te pasó porque te voy a ministrar. Y yo le dije, bueno, ministrame, ve. Ministra. Y efectivamente, hermano, me dijo, no, tú tienes que cambiar esa actitud. Dice, no, porque yo estoy bien. Yo estoy tranquilo. Pero es que tú no puedes. Ah, sí, entonces. Pero es así, hermano. Cuando a uno le dañan un sueño, o cuando los momentos más felices, no era feliz como muchos. ¿Me entendieron o no? Es que lo veo ahí como no sé. Algo hay allí. Algo hay allí. Entonces, yo creo que este año va a ser muy bueno, ¿verdad? Sí. Ay, me está empezando a gustar la Navidad, chica. ¿Quién está ahí? ¿Gaspari? Ah, ¿el significado postín? Astrid me dijo en el estudio, no, pastor, ya Gasparín se ha convertido. Usted sí lo nombra y lo que confiesas con tu boca. Y esto vemos a Gasparín aquí predicando. Al lado de mí, yo le interpreto, no le interpreta a cualquiera. Ok. Entonces, necesitamos tener a Jesús dentro nuestro. Sí. ¿Lo tienes? Sí. El que no lo tiene, me las va a pagar. ¿No? El que no lo tiene, debería empezar este nuevo año, hoy, ahorita mismo, con Jesús dentro de él. Existen dos tipos de motivaciones. La exterior, que viene de nuestros padres, y la interior, una que nace con nosotros, pero por causa del pasado y de los errores y de las cosas que cometimos y de los dolores que nos hicieron, ya. Gracias, Luis. Por causa de las heridas que nos hicieron, se daña nuestro corazoncito. Entonces imagínense esa motivación interior con el Espíritu Santo, que es el mayor motivador interior que existe. Nos vamos para arriba, hermano. Amén. Voy a hacer una oración por ti, si me lo permites. Inclina tu rostro, por favor. Di conmigo, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me das. Yo creo que desde hoy me apasionaré, desarrollaré una pasión por lo que deseo. Pero primero, necesito que estés dentro de mí. Señor, reconozco que no hay pasión en mi sueño porque mi espíritu está contristado. Y cuando el espíritu se entristece, la pasión también está triste. Por eso perdóname y ayúdame, Señor. Quiero mantenerme bien ferviente por alcanzar mi sueño en el menor tiempo posible y en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.